Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chain Online vamos a ver otro episodio intentando capturar este asentamiento, la verdad. Puta, y hay lobos. Y no tengo carne, bro. Miren ese lobo allá es el lobo rey. Y miren hasta acá. Voy a bajar, me voy a poner bajo la piedra. Y voy a hacer lo mismo que el episodio anterior, intentando ahora sí. Reconocer a todos los enemigos. Son muchos enemigos, no va a ser fácil. No tenemos carne, no tenemos nada, o sea, para poder gelearnos o curarnos. No veo, no sé, no veo enemigos mayormente escondidos. Así que estamos bien. Voy a revisar mi stock. Necesito tener herramientas para. Entonces yo no sé. Lo van a matar. Y aún no me han visto a mí. Vieron al lobo. Y claro, o sea, vieron al lobo, ¿no? Recién me han visto y vienen hacia acá. Voy a intentar hacerlo sigilosamente, chicos. Está bien difícil, en serio. Voy a llamar nuevamente a la isla. Que reconozca todo. Voy a intentar de no accionar la alarma porque es cuando realmente llega todo el equipo. Creo que de noche es mejor que de día. En serio, o sea, no tengo flechas, no tengo absolutamente nada. Este creo que es mi tercer intento. Contando el intento anterior, obviamente. Tengo uno abajo. Ellos son los como que los que traen material. Ahí viene uno, si se dan cuenta. O sea, no.
No pude recuperar mi lanza. Ahí sí la recuperé. Ah, ellos son los que accionan la alarma, chicos. Lo veo así, ¿ah? Entonces, por el momento he podido lograrlo. No se han dado cuenta. Que no me vean, que ni me vean, porque si me ven, van a accionar la alarma. No me han visto. Estoy tratando de que no me vean, o sea, están muy cerca a mí. Lanzarle eso. Por el momento se dieron vuelta, o sea, se devolvieron. Y debería haber podido agarrar mi lanza, pero no la pude agarrar. Entonces están cayendo poco a poco. Hasta el momento no veo. No veo a nadie más. Okay, eso de ahí es tóxico. Sí, es tóxico. Quisiera en serio poder pasarlo ahora. Si se dan cuenta, de arriba tenemos a uno de estos tipos que va a llamar o va a gritar si es que ve algo. No tengo mi logo conmigo porque sería ilógico tenerlo acá. Ya intenté dos veces con el logo y no pude. Entonces no vale la pena, la verdad. Está bien difícil. Tampoco es que no veo. Ah, tengo una rama, aunque sea bueno. No había visto más ramas. No he visto ramas. Entonces, si le puedo dar en la cabeza, lo mato rápido. Si no, no veo. Si no, no. Y tengo una lanza para el que grita. Me voy a esconder. No quiero que me vean. Me voy a esconder porque, claro, le tiré una flecha y no le llegó.
Y esos tienen máscara, ojo. La máscara hace que... Ven, ahí vienes. Entonces lo voy a pillar por la espalda. Que creo que es la mejor opción, ¿eh? Uf, casi me ven. Casi me ven. Eso es malísimo. Olvídense. Llamar a refuerzos es lo peor. Tengo 4 y hay 1 ahí arriba, si se dan cuenta. De aquí no saco nada disparándole. Me quedan 4 flechas. Aún puedo hacer algo con eso. Voy a irme y darme la vuelta por acá. Tratar de que no me vean. Tratar de que no me vean. Y tratar de ahorrarme las flechas, porque es como lo único que me... que me da la ventaja, por decirlo así. Si tuviera más flechas, sería genial. No sé si gastarme una flecha... No sé si gastarme una flecha en esto, la verdad. A ver, me lo voy a gastar. Me quedan solamente dos flechas. Me voy a esconder. Casi me ven. No sé cuántos quedan. Voy a pegar un vistazo. Pero me quedan pocos. Me quedan 2. 3. Me quedan 3, chicos. Me quedan 3, me quedan una lanza y 2 flechas, o sea, justo para lo que me queda, la verdad. Ese tipo tiene protector. Mierda, weón. Se voy a bajar. Necesito acercarme, o sea, no. En este momento no saco nada no acercándome. Estoy con poco tiempo para acabar el episodio. No sé si logre terminarlo ahora, la verdad. Obviamente es lo que yo más quiero, ¿no? No piensen que no. Es lo que yo más quiero, definitivamente. Entonces, desde aquí no me va a ver. No podría lanzar la alarma. Pero sí yo... No. Chicos, eso no es bueno. O sea, nunca es bueno... Miren la cantidad que llegó. O sea, de los pocos que habían. No lo vi.
Así que nada, chicos, ya me voy despidiendo. La verdad que estoy con el tiempo. Ya saben, suscríbanse acá arriba, déjenme like si el video, comenten bajo y saben que bajo mi hora el link sobre del equipo. Le hacen clic y lo falla directamente a TGN. Desde ahí pueden comunicarse con ellos, ver si quedan en el equipo. Si ese fuera el caso, ya saben, lean el contrato, no lo firmen de inmediato. Y eso, chicos, los veo próximamente. Cuídense.